Estamos con Valeria Marcero, maquilladora profesional, profesora de historia y maquillaje de la UBA, especialista en Utilísima y actualmente profesora de la Escuela de Maquillajes de Andrea Pellegrino. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? El tema del cuidado de la piel antes de realizar su maquillaje. Ese tema es muy importante. En realidad, ahora con las cámaras y las tanto de filmación como de fotografía en alta definición, nosotras tenemos que prestarle más atención a la piel que anteriormente. ¿Por qué? Porque las bases de maquillaje lucen mejor y la maquilladora tiene menos trabajo, en mi caso, cuando la piel luce mejor. Además, es una cuestión de salud, es el órgano más importante del cuerpo humano, es el más extenso y es el que nos da el límite con el exterior, nos termorregula, tiene sensaciones. Uno no se da cuenta, pero ya con exponerlo al sol sin pantalla solar, estamos haciéndole un fotodaño muy importante. Hoy en el lanzamiento de la línea de maquillaje de Andrea Pellegrino, ¿qué estuviste realizando con las modelos? Primero hicimos la presentación de la línea, que es una línea nacional, que hay que darle mucha importancia a esto de fabricar en Argentina, que estamos muy, muy contentos por el auge del maquillaje. Luego hicimos un maquillaje de 15 años, con un vestido precioso, una modelo divina, la verdad que formosa, una belleza impresionante, me voy feliz. Mucho color en ese primer maquillaje. Y luego hicimos a la mamá de la misma nena de 15, también, otra belleza increíble, pero hicimos todo lo contrario, hicimos el negro, que es la ausencia de luz. Así que teníamos como dos maquillajes diferentes para un mismo evento, como lucir con los 15 años y el vestido colorido y con el negro, que generalmente las mamás vamos a elegir porque nos sienta mejor, porque nos vemos más flacas, más lindas, más altas. Como digo yo, siempre 10 años menos, más alta y más flaca. Todo eso pedimos. ¿Cómo se consiguen los productos de Andrea Pellegrino acá en Formosa y en otras ciudades? Se consiguen, en este caso en Formosa, los trae Selva Paz, en manos profesionales, que les aconsejo que vayan. Selva es una profesional excelente y sabe mucho, les va a poder aconsejar bien con respecto a la compra de cada producto. No se olviden que depende en qué zona del país estemos, va a haber una temperatura diferente, vamos a transpirar más o no. Por ejemplo, aquí en el verano hace mucho calor, tenemos que tener bases fluidas o bases que sean oil free, que no tengan mucho aceite. Entonces, Selva es un amor, tiene mucha experiencia, las va a poder asesorar. Y con respecto a otros puntos del país, se pueden ingresar a la página de internet www.andreapellegrino.com, que ahí van a tener todas las distribuidoras que hay en el país. ¿Qué colores se vienen para el verano? Mira, en el verano, por suerte todavía, tenemos mucho color. No hay que tenerle miedo al color. Yo primero que amo los colores y seguramente ya dentro de un par de años, si no es el año que viene, comenzaremos a tener menos color y irnos a los bordeaux, a los burgundy, a los uva. Entonces aprovechar este verano con el color, mismo si ustedes van por las vidrieras van a ver que hay todavía mucho color en la indumentaria y ese es el primer indicio que en el maquillaje también se va a utilizar el color. Ya va a cambiar, seguramente volveremos a los colores más neutros y opacos, a las claves más bajas, pero por ahora disfrutar del color y del brillo. Bueno, Valeria, muchas gracias por esta nota exclusiva de Data TV. ¿Algún dato que quieras remarcar? La verdad, principalmente agradecerles a todos ustedes, a Formosa, que me encantó, era la primera vez que venía a esta provincia en particular, si bien yo viajo siempre, la primera vez que venía a Formosa, feliz estuve andando por la costanera, bello, bello por donde lo mires. Agradecerle a Selva Paz
por su bienvenida, por su cálido recibimiento y en todo momento atención permanente, un lujo. Y bueno, y Andrea Pellegrino, que es la dueña de la línea que me ha enviado, que la conozco hace muchos años, es mi amiga, y les mando un beso a todos, 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 y los invito a conocer el mundo del maquillaje, que no solamente te hace lucir bien, sino que también te hace sentir bien. Seguimos en el lanzamiento de la línea de maquillajes de Andrea Pellegrino. Estamos con la productora Selva Paz. Muy buenas tardes. Una vez más quiero agradecerle a Data TV por estar siempre en todos los eventos que estamos presentando. Háblanos, Selva, sobre el lanzamiento de esta línea. Bien, mira, la verdad que estamos muy contentos porque este Andrea Pellegrino, si bien hace ya un año que yo la tengo aquí, es la primera vez que hicimos un evento como para hacer el lanzamiento oficial de esta línea, que es una línea netamente argentina y que invitamos a todos los profesionales que se dedican a este trabajo que es el maquillaje, que adquieran los productos en manos profesionales, que yo los tengo del año pasado, pero oficialmente arrancamos con toda la línea ahora y por eso hemos hecho la presentación con este evento del día de hoy, que realmente tenemos la oportunidad de tener una línea nacional que tiene una gran variedad de productos, es decir, todo lo que el profesional necesita para desarrollarse dentro de esta profesión, y no tenemos necesidad de recurrir a productos importados, que en otras ocasiones siempre nos estamos faltando algo y teníamos que recurrir a otras líneas a comprarlo. Hoy lo tenemos en nuestro país y para los que formoseños los tenemos acá en manos profesionales. Bueno, Selva, muchas gracias por esta nota y por tener siempre en cuenta a Data TV. La agradecida soy yo, que siempre están acompañándome en todo esto. Muchas gracias. Y esta fue la cobertura exclusiva del lanzamiento de la línea de maquillajes de Andrea Pellegrino con Valeria Marcero. En conducción, María Almirón, y en producción general, Matías Paredes. No te olvides que toda la cobertura la puedes ver en datanea.tv.